título de mi intervención, Neurofilosofía en perspectiva zubiriana, tiene un sentido que se inserta directamente, como podrán ver en el título, directamente, solo analizándolo. Es una pregunta inicialmente sencilla, lo difícil va a ser a lo mejor responder adecuadamente. Se inserta en el análisis también de la lección inaugural de nuestra situación intelectual. Nuestra situación intelectual exige responder a algunas cuestiones y no solamente de carácter general, el positivismo, el pragmatismo, el historicismo que analizó en esos textos Zubiri, sino también se pueden añadir precisiones contemporáneas, el nihilismo, el tecnicismo, el tecnocratismo, la criptometafísica por parte de filósofos y de científicos, cientificistas. Bueno, y en ese contexto emerge una preocupación concreta y de ahí surge esta precisión, neurofilosofía. ¿Por qué? Porque si queremos pensar y hacer filosofía de algún modo, queremos seguir pensando a fondo en la filosofía, hemos de pensar acerca de cómo pensar, cuáles son los métodos, las armas para poder seguir pensando y no solo repitiendo eruditamente las cosas. Y en este contexto hay un componente que, qué casualidad, en el cual hemos coincidido y no nos hemos puesto de acuerdo, evidentemente, varias personas de los participantes. Lidia Feito, Adela Cortina, Héctor... Es decir, que hay una preocupación en nuestra situación contemporánea muy concreta y es significativo haber coincidido sobre este tema. Neuroética, neurofilosofía en mi título concreto, y por lo tanto este es un reto contemporáneo que hay que tratar, hay que pensar a fondo, porque significa y tiene consecuencias graves para la filosofía y desde la filosofía para la relación con las ciencias y para, como alguno de los defensores de esta postura y que lo hemos hablado ya bastantes veces, incluso para la llamada neurocultura, como se ha exagerado a mi modo de ver, es decir, para los problemas culturales de cómo cultivamos, cómo hacemos nuestra vida. Por eso vamos a hablar de neurofilosofía, porque es una preocupación, una concreción de esa preocupación de nuestra situación intelectual contemporánea. ¿Qué significa, pues, neurofilosofía? El proyecto de una neurofilosofía será la primera parte y, en segundo lugar, la segunda parte. ¿Y hay alguna perspectiva zubiriana que puede ayudarnos a plantear mejor que lo que se plantea en las propuestas actuales de neurofilosofía? ¿O para rumbar con ella o para darle una salida más adecuada? Y esta será la segunda parte. Empecemos, pues, por el principio, por la primera parte. ¿En qué consiste el proyecto de neurofilosofía básicamente que se nos presenta hoy? No solo en algunas de sus aportaciones específicas, como la neuroética, sino la neurofilosofía como tal, que surgió antes. Precisamente, si no recuerdo mal, fue en el año 1989, cuando su promotora, que es Patricia Churchland, escribió un libro con este título, que es Neurofilosofía, y el subtítulo es Hacia una teoría científica unificada, una visión unificada. Esto nos recuerda a los que nos formamos en algún, ya hace años, por lo menos en España, en ciertas facultades, la impronta resuena mucho al neopositivismo, al positivismo lógico, es decir, el intento de una teoría unificada con base científica para responder a todos los problemas filosóficos. Bueno, pues ese proyecto de nueva filosofía que se plantea además directamente, incluso agresivamente, contra la paleofilosofía, la vieja filosofía. Todos los modernos, contemporáneos, posmodernos, todos son paleofilosofía. Y hay que buscar una nueva vía para hacer una nueva filosofía, un nuevo proyecto que esté basado en las ciencias y en concreto en la neuro, en las neurociencias, en la neurología, para responder a las viejas cuestiones filosóficas. Y esto no es una crítica desde fuera, esto son palabras cuasi textuales de este libro y de otros artículos de esta posición. Es verdad que yo me voy a basar primordialmente en un primer momento, no nos da tiempo, en la figura de esta proyección inicial, que es la más radical. Hay otras visiones que, si nos da tiempo, comentaremos, o no
otro momento, que matizan estas posiciones, pero yo me voy a basar en el proyecto más radical, que además es el que lleva este título. ¿Cuáles son las características de esta nueva filosofía frente a la paleofilosofía en la que venimos estando todos los demás, incluso los que se creen más innovadores en los últimos tiempos? Por aquí hay todavía una gran novedad, y es la de tener pretensiones científicas, filosóficas, culturales, y como ayer decía Adela en algún momento, hasta mesiánicas. En el artículo de Eidon, por cierto, de la revista de la Fundación de Ciencias de la Salud que preside Diego Gracia, en el último número hay una cuasi entrevista a Francisco Mora, y entonces él defiende que lo que se está esperando en la neurofilosofía es el nuevo Mesías. Lo dice textualmente, no es ninguna crítica externa, se necesita una especie de nuevo Mesías. No creo que sea una expresión muy feliz para un científico, pero en fin, esa es otra cuestión. Entonces, ¿cuáles son esas características? Voy a nombrar algunas. En primer lugar, este intento de responder a las preguntas y a las cuestiones filosóficas de todos los tiempos a través de la neurología, a través de las neurociencias, pretende sustituir a la filosofía. Es una especie de post-filosofía, cosa que ya advertía Ortega en algún momento. Llegará un día en que la filosofía puede haber, el pabellón de la filosofía pueda cerrarse y puede abrirse un nuevo modo de responder. Aquí tendríamos un ejemplo de aquello. Algunas características de este intento de la neurofilosofía radical. En primer lugar, la naturalización. Bueno, esto está de moda, todo el mundo es naturalista, pero ya vimos el otro día también, incluso en algunas cuestiones tan radicalmente, aparentemente diferentes, pero tan fundamentales como la intervención de Antonio González en la relación con la teología, que la noción de naturaleza es muy complicada. ¿Qué noción de naturaleza está en juego cuando se dice naturalización? Porque ahí nos lo jugamos todo. El propio Zubiri, si recuerdan, en artículos muy señeros de primera época, ya decía que el gran fracaso del naturalismo griego, que era un tipo de naturalismo, era que no se había enterado adecuadamente de otra de las raíces de la existencia, por ejemplo, la judía, la de Israel, la experiencia de Israel. Por lo tanto, naturalización, ¿qué significa naturalización? Eso que hoy es la moda, y además es irritante a mi modo de ver, porque no se aclara, como pasa tanto, tantas veces. Entonces, hay que aclararlo, naturalización. Y ahora todo el mundo cae en la moda. Últimamente hasta Habermas ya tiene miedo y empieza otra vez. Y eso que en el penúltimo momento parecía que sabía salirse un tanto de estas manías a veces del momento, pues nada, vuelven a caer en estos asuntos. En segundo lugar, solo te puedo enumerar un poco algunas características porque no nos da tiempo a más. Segunda, el intento de hacer una criptometafísica, habría que decir, a través de la neurología. Claro, ¿cómo van a hacer metafísica? Pero ya hay gente desde dentro, de estas otras orientaciones un poco más críticas de discernimiento de la propia posición, que dicen, no estaremos cayendo en un esencialismo determinista de carácter neurónico, igual que ha habido una especie de metafísica a partir del genoma, ahora del neuroma. Y entonces hay una especie de neurómica para un neuroesencialismo y un neurodeterminismo. Y esto no es que lo diga uno desde fuera, es que sus expresiones dicen, nuestros cerebros definen quiénes somos, definen nuestro self, definen la esencia del ser humano. Estos no son términos externos, son textuales. Definen quiénes somos, nuestra genuina realidad. Nos otorgan un nuevo sentido de la existencia. Todos son términos textuales. Bueno, estos son los términos, por elegir algunos, de la filosofía de todos los tiempos. ¿Y esto cómo viene a ser resuelto? A través de la neurología, de las neurociencias. Por lo tanto, hay un intento de metafísica, de tentación metafísica, de seducción metafísica, pero ahora por vía, por lenguaje neurológico. Claro, entonces inmediatamente algunos, por no dar tiempo, algunos dicen esto es un reduccionismo y es un determinismo neurológico que es muy parecido al que en una época determinada se produjo a través del genómico. El genoma parecía ser la sustancia, el alma, el ser, la esencia última. En algunas interpretaciones, un tanto, pues eso, reduccionistas, deterministas, y que como se ha visto, pues inaceptables, porque es que no es verdad.
desde los propios conocimientos científicos. ¿Puede pasar algo parecido en esta línea? Entonces algunos dicen, cuidado con esta tentación. Como ven, hoy señalan algunas características y como no nos dará tiempo de poner otros enfoques, pues sirvan estas acotaciones al hilo para hacer ver que hay posiciones de otras neurofilosofías un poco más críticas, pero la preponderante, la dominante es esta que yo estoy señalando. Tercera característica, es la nueva base tecnológica. Esta es, como dijéramos, el pivote más básico, fundamental. Las nuevas tecnologías de visualización del cerebro, la neuroimagen, refuerzan la idea de que somos sistemas físicos y esos sistemas físicos tienen como enclave, como si fuera la esencia, en el cerebro. Y eso, el cerebro mismo es un sistema físico, dicho así, textualmente por ellos, y igual que antes hablábamos del genoma, ahora hablamos del cerebronoma, podríamos traducir, el cerebronoma. Y por lo tanto, las nuevas tecnologías de la neuroimagen nos permiten como visualizar la esencia, el órgano esencial del ser humano. Cuarta característica, esto además, en algunos de los libros, empezando en Shortland y otros, y creo que en Demora y de otras personas, y otros bastantes artículos, curiosamente dicen, y esto además es recuperar a Hipócrates, el famoso texto de Hipócrates que decía precisamente, en una traducción un poco ligera, los hombres deberían saber que solo del cerebro y del cerebro solo nacen el placer y la alegría y también las penas, tristezas y llantos. Fin de la cita. Es decir, empieza y dice, bueno, ya Hipócrates nos advirtió de esta línea y lo que Hipócrates no pudo hacer en su tiempo, con las nuevas tecnologías, sí que lo podemos hacer y podemos decir entonces que el cerebro es el órgano de cuanto somos, de lo que son nuestros sentimientos, de lo que somos en el sentir, en el pensar, en el decidir. La esencia del ser humano, como decía antes, es la clave última que podemos nosotros descubrir por nuevas vías. La filosofía, la paleofilosofía, está trasnochada, no nos aporta nada más que preguntas, líos conceptuales, no tienen metodología, no aportan realmente.